En el tema 7 vamos a estudiar las funciones de orden superior. Como ya comentamos al principio del curso, en el tema 1, una de las características de los rasgos característicos de Haskell es la posibilidad de definir funciones de orden superior. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En los temas anteriores ya hemos estado viendo que los programas son cortos, los tipos, cómo definir las listas por comprensión y la definición de funciones recursivas. Eso es lo que hemos estado haciendo en los temas anteriores. Es decir, eso es lo que hemos estado viendo en el tema 6 de funciones recursivas, definiciones por comprensión, y en el tema 3, los tipos y las clases. Bueno, pues vamos a empezar con las funciones de orden superior. Y en primer lugar, vamos a ver qué es lo que significa el C de orden superior. Eso significa que o bien los argumentos son funciones, o el valor es una función, o ambas cosas. Veamos un ejemplo. Vamos a definir la función dos veces. Dos veces lo que hace es aplicar dos veces una función. Por ejemplo, la función multiplicar por 3. Si la aplica dos veces, porque si la aplica dos veces al número 2, primero lo multiplica una vez, da 2 por 3, 6, y lo multiplica otra vez, y da 8. El darle la vuelta a una lista, la función inversa. Bueno, si la aplica una vez a la lista 2, 5, 7, va a salir la lista 7, 5, 2. Y si a esa lista se la vuelve a aplicar, pues la vuelve a poner. Bueno, he puesto estos dos tipos, estos dos ejemplos, para fijarme en el tipo de la función. ¿Qué tipo es? Veamos. El argumento, el primer argumento, que es una función que va a coger un... Vamos a hacerlo. Vamos a venirnos a la sección. Voy a dejar aquí los ejemplos. Y vamos a definir la función dos veces. Dos veces. El primer argumento lo voy a primero definir sin tipo. Dos veces. Coge el primer argumento, es una función. El segundo puede ser un número, una lista. Y lo que hace es aplicar dos veces la función. Es decir, que esto me va a dar f de f de x. Aplica primero f una vez sobre x y al resultado se la vuelve a aplicar. Bien, vamos a comprobar que las cosas van bien. Si aplicamos la función dos veces el producto, voy a quitar lo de las estadísticas, que la tenía activada. Dos veces el producto. Y dos veces la inversa, por ejemplo. Por coger el segundo de los ejemplos. Dos veces la inversa de la lista 5, 2, 3. Bien. Por un ejemplo que no sea lo que ya tenemos. Dos veces sumar 3. Dos veces sumar 3 al número 5. Si la suma una vez da 8, si la suma dos veces, pues da 11. Bien, pregunta. Ya tenemos la función dos veces. Pero, ¿qué tipo tiene esta función? No se la hemos puesto. Vamos a preguntarle a Haskell, con lo que dijimos de una de las primeras características, que tiene un potente sistema de tipo, es capaz de inferir
el tipo y me va a dar el tipo más general posible para la definición que tiene. Bueno, pues este es el tipo que me da. El primer argumento, lo voy a escribir aquí. Vengo aquí y ahora se lo pongo. Bien, lo que pasa es que en lugar de usar como variable la t, voy a usar como variable la a. Lo mismo da. Control G, escape, cambiar, cambio la t por a. Bueno, vamos a comprobarlo. Control C, no hay problema. Y bueno, pues ya tenemos el tipo de la función. El primer argumento, una función de a en a. El segundo, un valor de a. Y el resultado, un valor de a. ¿Por qué el tipo del dominio y el codominio tienen que ser iguales? Porque estas dos a tienen que ser iguales. Hombre, porque como lo voy a aplicar dos veces, el resultado de la primera aplicación, que es un elemento del codominio, va a ser argumento de la función. Luego tiene que pertenecer al dominio. Por eso son funciones de a en a. Bien. Vamos a seguir. Esto no tiene. Y ahora vamos a entrar. Bueno, ya hemos visto nuestra primera función de orden superior. Pero bueno, esa es por curiosidad. No tiene muchas aplicaciones. En cambio, vamos a ver muchas de las listas de las funciones que tiene Haskell de orden superior. Son funciones para aplicar una función a todos los elementos, funciones de filtrado y los patrones de recursos. Vamos a ir por parte. Empezamos con la primera, la función que le aplica a todos los elementos una. Esta es la función map y ya la habíamos usado cuando estuvimos viendo. De todas formas, como siempre, os recuerdo, cuando estamos viendo lo de las funciones, conviene siempre echarle un vistazo al manual de funciones. Aquí están todas. ¿Vale? Aquí tengo la función map y aquí lo tenéis, qué es lo que hace la función map. ¿Qué? Bueno, aquí elevar al cuadrado. Y lo que hace cada uno de estos elementos, le aplica la función. 3 al cuadrado, 9, 10 al cuadrado, 100. Ahora es 2 al cuadrado. 2 al cubo, 8. 2 elevado a 10, 1024. O, en este, para que no sean siempre los mismos tipos, el de entrada y el de salida, map event. ¿Qué pasa? El 3 es par, falso. El 10 es par, verdadero. El 5 es par, falso. Bien, pues eso es lo que hace la función map. Va, coge una función y se lo va aplicando a todos los elementos. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tipo tiene que tener esta función? Pensad, el segundo elemento todo es una lista. Vamos a suponer que son lista de tipo A. El primero es una función. ¿Cómo se lo voy a aplicar a los elementos de la lista? El dominio tiene que ser de tipo A. ¿Y el resultado de la aplicación puede ser de tipo B. Pero si el resultado de la aplicación es del tipo B, el de la aplicación a cada elemento es un elemento de tipo B, al final aplicárselo a todos los de la lista nos dará una lista cuyos elementos son de tipo B. Es decir, que lo que estamos diciendo, vamos al lío. Lo que estamos diciendo es que la función map, y le voy a poner un 1, 1 por nuestra primera definición del map, va a ser una función que coge primer argumento, una función de A en B. Segundo argumento, una lista de elementos de tipo A. ¿Y el resultado qué va a ser? Pues una lista de elementos del tipo B. Bien, ese es nuestro tipo.
Pero, ¿cómo se puede definir? Vamos a ver, ¿cómo se puede definir esto? En fin, nos puede servir de ilustración esto de aquí, yo que sé, voy a poner otro, que creo que es lo que puse, más multiplicar por 2 los elementos de la lista 3, 5, 7. Si multiplico por 2, 6, 10, 24. Entonces, el resultado, vamos a empezar a pensar ya en la definición. Se podría definir con los métodos que hemos visto en los temas anteriores, o por comprensión o por recursión. Vamos a pensar en las dos definiciones. Primero, por comprensión. ¿Cómo sería la definición por comprensión? Vamos a escribir map 1. Coge una función, una lista. ¿Y el resultado qué va a hacer? Una lista. Bien, ¿cómo es cada elemento del resultado? Pues cada elemento del resultado va a ser aplicarle la función f a x, donde x es los elementos de xs. Sencillo, ¿no? Vamos a ver. Le cojo los elementos de xs y para cada elemento de xs, ¿qué hago? Le aplico la función f. Ya está. Bueno, vamos a ver que esto funciona. En lugar de la predefinida, voy a coger la que acabamos de definir y sigue funcionando. No hay problema. Bueno, pero también la podría haber definido en lugar de usar comprensión, usar recursión. Es decir, quiero definir map 2 f por recursión. Si es por recursión, la recursión será en la lista. ¿Y la lista qué puede ser? O es vacía o es no vacía. Si la lista es no vacía, tiene un primer elemento y un resto. Ya tenemos los casos. Vacía o no vacía. Si la lista es vacía y le aplico la función f a todos los elementos de la lista, el resultado que va a ser, pues la lista vacía. Y si la lista no es vacía, ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? Si el primer elemento del argumento es x, el primer elemento del resultado, ¿quién va a ser? Fx, es decir, aplicarle la función a x. ¿Y quiénes son los restantes elementos? Pues aplicar la misma función que estamos definiendo con f a el resto de la lista. Bien, vamos a ver que las cosas siguen funcionando bien. Venimos, cojo en lugar de la primera definición la segunda y sigue funcionando bien. Después de hacer la definición, ¿qué es lo que había que hacer? Pensar si se puede simplificar algo. ¿Qué se puede simplificar en esta definición? ¿Hay algo que no haya utilizado? ¿Alguna variable que no haya utilizado y por tanto la puedo dejar como variable anónima? En la primera ecuación me da igual quién sea la función. Esta es, puedo poner una variable anónima. Las demás ya me hacen falta. Y sigo comprobando que las cosas van bien. Vale. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a... Bueno, estas son nuestras dos definiciones. Aquí lo tenemos. Esta es la función map. Ahí tenéis algunos ejemplos. La definición por comprensión, que hemos visto. La definición por recursión, que acabamos de ver. Bien, ¿qué relación hay entre la función suma y la función map? Recordad, la función suma, si cogía una lista, bueno, voy a ponerle, como siempre, 3, 2, 5, para hacer sumar los elementos. ¿Qué relación hay entre map y suma? A
ver, mira, esta era la definición de suma, que la tenemos, pero si nosotros lo que hacemos, vamos a ver, lo voy a hacer con un ejemplo. Yo lo que hago, multiplica por 2 multiplica por 2 esta lista, el 3 o 5, ¿vale? La multiplico por 2. Esto me va a dar 6, 4, 10. Muy bien. Y si ahora a esto lo sumo, pues será la suma de 6, 4, 10 y sería en este caso 20. Es, lo multiplico y después lo sumo. ¿Cómo lo podría hacer? Podría haber sacado factor común. Entonces, ¿cómo lo podría haber hecho también de otra forma distinta? Pues, lo que podría haber hecho es simplemente sumar todos los elementos, es decir, lo que podría haber hecho es sumo primero todos los elementos, sumo los elementos del 3, 2, 5 y ¿qué es lo que me queda para llegar al 20? Lo que me queda es multiplicarlo por 2, 2 por la suma de estos elementos, ¿vale? Con lo que en realidad, ¿qué es lo que he visto? Hombre, lo que he visto es que la suma, voy a escribir aquí, la suma de estos elementos es lo mismo que 2 por la suma de el 3, 2, 5. Es la propiedad. Saca factor común el 2, al fin de cuentas. A ver, la igualdad es esta. Eso es verdad. Pero si en lugar del 3, 2, 5, pues pongo 3, 2, 5, 7. También tiene que seguir siendo verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en lugar de una coma he puesto un punto. Sigue siendo verdad, para que no me vuelva a pasar. Este le voy a poner sea y es igual a esto en esta expresión. Y esto le pongo IS y a esto es 2 por la suma de IS. ¿Vale? Bueno, ¿y quién dice ahora esta lista? Yo qué sé. Pues la lista va a ser los números del 2 al 24. Pues también es verdad. También podría haber puesto, porque aquí que, bueno, multiplicar por 2, pero en realidad podría haber puesto cualquiera. Y esto se podría haber escrito también como una propiedad y comprobarla con cuché. Es decir, vamos a escribirlo. Voy a través del fichero. Quiero usar la librería de prueba. Y quiero probar esto. Vamos a llamar esta propiedad, yo no sé, propiedad map o zoom map. Esto va a coger una lista en lugar una lista de entero y me va a devolver un booleano. Me va a devolver si es verdad o mentira. Y la propiedad va a ser la lista IS, cualquiera,
Y lo que quiero comprobar es esto. Tengo aquí esto. Bueno, vamos a ver si es verdad. En lugar de los tres o cuatro ejemplos que hemos hecho, vamos a ver que esto funciona siempre. Bueno, por lo menos en los 100 ejemplos que va a generar. Empezamos. Vamos a los errores, que eso es interesante. Y veis que me está diciendo de que hay un error aquí en la línea 4 porque se me ha olvidado la K entre las C minúscula y la C mayúscula, porque aquí hay una K. Bueno, pues voy al error y el error está en la línea 4. Ahí me lo estaba advirtiendo, sino que no le había hecho caso. Ahora ya lo ha cargado y vamos a comprobar. Quick check la propiedad de la zoom, del zoom map. Funciona. Bueno, podríamos generalizarlo un poco más. A ver, el número por el que lo multiplico, siempre lo estoy multiplicando por 2, pero ese podría ser un número cualquiera. En lugar de este 2, yo podría poner multiplicar por x. Pero entonces necesito x como argumento y se lo tengo que poner como argumento. Bien, ahora es acá factor común el x, sea quien sea x. Vamos a hacer la comprobación. Hacemos la comprobación y sigue funcionando. ¿Vale? Bueno. Bien. Ahí hemos hecho la comprobación con Quiche. Ahí solo era con 2. Perfecto. Nosotros lo hemos hecho con un X cualquiera. Y pasamos a la siguiente función. La función de filtrar. Vamos a nuestro manual de funciones. Vamos al inicio. Aquí la función filtrar. Aquí está. ¿Y qué es lo que hace ella la función filtrar? Coge una lista y un predicado y se queda con los elementos de la lista que cumplen la propiedad. Es decir, si la propiedad es los pares, dice el primer elemento, el 3, es par, fuera. El segundo, el 4, es par, sí, me quedo con él. El siguiente es par, sí, me quedo con él. El 7, no. El 5, no. El 0, sí. Lo mismo. Los que son menores que 6. El 3 menor, el 4, el 6 no, el 7 tampoco, el 5 sí y el 0. Es quedarse con los elementos que cumplen la propiedad. Bueno, primera cuestión. ¿Qué tipo tiene la función filter? El primer argumento es una propiedad. El segundo, una lista. Vamos a suponer que una lista puede ser una lista de números o de lo que quiera. Bueno, pues entonces el segundo es una lista de elementos de A. Y esto es una propiedad, pero una propiedad que me tiene que devolver verdadero o falso. Es un predicado. Luego, tiene que ser de A en bool. En definitiva, vamos a la definición. La función filtra. Y lo mismo, le voy a poner primer nombre. Primero, ponerle un 1 para nuestra primera definición. Pero vamos al tipo. Tiene que ser de A en bool. Me va a dar, coge un elemento de A y me va a decir si se cumple o no. El segundo es la lista de los elementos que voy a filtrar. Y el tercero, ¿qué va a ser? El resultado va a ser también una lista de elementos de tipo A. Bien, y vamos a pensar la definición. Vamos a ver primero la definición por comprensión. Cojo la F,
y la lista X es. ¿El resultado qué va a ser? Pues los resultados son los elementos de la lista, los X tal que X pertenece a XS. Estos serían todos, pero ¿cuál es la guarda? ¿Qué condición tengo que ver? Aquellos que cumplen la propiedad, le voy a poner P en lugar de F, por ser una propiedad, que cumple la propiedad P. ¿Vale? Bueno, pues esta sería nuestra primera definición. Vamos aquí, vamos a ver si se cumple. Aquí, filtrar lo que son pares. Vamos a ver, filtrar lo que son pares. Me tiene que dar el 4, 6, 0. Bueno, claro, esta me lo da porque esta es la predefinida, la nuestra. Vale, los que son menores que 6. Los que son impares, por ejemplo. El 375. Bueno, ya tenemos nuestra primera definición y funcionando. Bueno. Estaba pensando otro ejemplo que no sea con números, y para eso voy a importar la librería de los caracteres, data.char. Esa es la librería de los caracteres, y allí había una función. Vengo otra vez aquí a los manuales. Data.char había una función que era para saber si algo es mayúscula o no. Entonces, si yo cojo una palabra y lo que hago es, con la definición que acabamos de hacer, filtra las minúsculas en esta cadena, todo para nada, si le digo que se quede con las minúsculas, ¿qué es lo que me va a hacer? Or cataplan. Y si lo que le digo es que se quede con las mayúsculas, casi como en la sigla, TPN. ¿Veis? Bueno, pues aquí un ejemplo que no es de número. Pero bien, volvemos a la función filtra. Ya tenemos algún ejemplo. Hemos visto, igual que hicimos antes, la definición primero por comprensión y después por recursión. Vamos a ver cómo podemos definir esta función, la función filtra, pero por recursión. ¿Cómo podemos hacer la definición recursiva? Bueno, ¿cuáles son los casos? Hombre, habrá que hacer la recursión en la lista. Luego, los casos que la lista sea vacía, y el segundo caso, que la lista sea no vacía. Si la lista es no vacía, tendrá un primer elemento y un resto. Bien, ya tenemos, ahora sí, ya tenemos nuestro esquema. Decíamos, primero, eran las heurísticas de la recursión. Caso vacío, caso no vacío. Y a continuación, definí lo simple. En este caso, el simple es el no recursivo. En nuestro caso, es el primero. Si la lista es vacía, sea quien sea la propiedad, este me va a dar la lista vacía. Y en el segundo caso, ¿quién va a ser el primero del resultado? ¿Será X o no? Depende. ¿Y de qué depende? ¿De que X cumple la propiedad o no? Luego, aquí vamos a necesitar introducir una guarda. Y la guarda es, X cumple la propiedad, y si no la cumple, en caso contrario, en fin, que el segundo caso a su vez se divide en dos. ¿Qué cumple la propiedad?
Si x cumple la propiedad, entonces el primer elemento del resultado será x. ¿Y quiénes son los restantes elementos? Pues tendrá que filtrar la propiedad p, pero ¿en dónde tiene que filtrar? No lo tiene que filtrar en el resto de los elementos. Filtra con p xs. Y si no la cumple, pues si no la cumple de x me olvido. Entonces lo único que me queda es filtrar en el resto de x. Vamos a comprobar que vamos por el buen camino. Voy a coger el último ejemplo que tenía aquí y me tiene que dar TPL. Efectivamente. El penúltimo ejemplo. Bueno, vuelvo para atrás. Más ejemplos anteriores. El de los pares. Con la segunda definición me tiene que dar los pares. 4, 6, 0. Vale. Cuestión. Siguiente cuestión. ¿Se puede simplificar algo esta definición? ¿Hay en alguna ecuación alguna variable que no haya usado? Otra vez, la que no he usado es esta, la P. Luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Quito la P y me queda esta definición. Bueno, vamos a ver que la cosa no se ha estropeado. Sigue funcionando. Bien, pues ahí tenemos las dos definiciones. Y si nos vamos a los apuntes, bien, esta es la función filtra, ahí tenéis los ejemplos. Primera definición por comprensión, segunda definición con por recursión y en el segundo caso con guarda. Y ahora vamos a ver cómo se pueden unir las dos funciones, tanto el map que hemos usado como el filter. Y para eso vamos a definir la función suma cuadrado de los pares, que es la suma de los cuadrados de los números pares de una lista. ¿Vale? En fin, ¿cómo puedo hacer esto? Veamos. Me vengo aquí, como siempre, cojo el ejemplo, me voy a la sesión y empezamos a trabajar. Este es el ejemplo. Bueno, primero, del ejemplo, el tipo. Suma cuadrado, pares. Si es por pares o no, pues luego es una lista de números. Vamos a suponer que son números enteros. Pero los decimales no tiene sentido lo de los pares o impares. Y el resultado que va a ser, pues un número entero. Ya tenemos el tipo. Bien, ¿y cómo podemos hacerlo? De momento lo dejo sin definición. Y lo dejo sin definición, lo dejo indefinido. Pero bien escrito. Bien, no hay error. Entonces, cuando yo tengo que sumar los cuadrados de los pares, lo quiero hacer todo con filtros y par, primero, ¿qué es lo que haría? Yo tengo la lista, la voy a llamar XS, es la lista 1, 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quedarme con los pares. Luego, eso, ¿cómo lo consigo? Con la función filtra, voy a usar ya la primitiva, aunque nosotros la hayamos definido, filtra los pares de XS. Y ya me quedaría 2, 4. Y después, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aplicar los cuadrados. ¿Cómo calculo, aplico los cuadrados?
Aquí tenía la lista y ahora lo que tengo que hacer es aplicarle la función cuadrado a x. ¿Vale? Primero me quedo con los pares y después en los 4 y le aplico los cuadrados. Ya tengo el 4, 16. ¿Vale? Y al final, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es sumar esos elementos. Eso es lo que me va a dar el 20. O, si lo queréis, todo escrito, sumar esto. Quédate con los pares, elévalo al cuadrado y al final lo suma. Bien, y si eso lo hemos hecho con esta lista, esta no tiene nada de particular y lo podemos hacer con cualquier lista. Bueno, vamos a ver que esto funciona. Control C, Control L. Cojo el ejemplo que tenía, suma cuadrados pares. Y me da el 1, 5. Y quien dice esta lista, en lugar de 5, pues podéis poner hasta el 50 o si queréis hasta el 5, hasta el 5000. Bueno, pues ya lo tenemos la función. Esa es la función suma de los cuadrados. Veis que lo que he hecho ha sido primero filtrar, después aplicar y después sumar. Esto nos vendrá muy bien cuando veamos la composición de funciones. Pero podría haber definido la función suma cuadrado sin el filtra, sin el matrix. Bueno, pues sí, lo podría haber definido. Vamos a ver una definición distinta. Segunda definición. Sería la suma. Pero ahora, ¿qué son? Pues la suma de los cuadrados de los elementos de XS, de manera que me quedo solo con los elementos que son pares. Los elementos X pertenecientes a XS, tal que X es par. ¿Vale? Bueno, vamos a ver que no hay problema. Control C. Aprovecho el segundo ejemplo que he dado un número grande y vamos a ver que con la segunda definición pues también nos va a dar el mismo resultado. Bien, tenemos primera definición con filtra y map, segunda definición solo por comprensión. ¿Cuál preferís? Bueno, cuando esto se hace en clases presenciales, la mayoría prefieren la segunda. Más adelante, cuando se coge más destreza y se usa la composición de funciones, se llega a preferir la primera. Pero vamos a dejar la posibilidad de escribirla. Aquí tenéis primera y segunda. Hay más funciones, nosotros hemos estado viendo el MAP y el filtro. Hay más funciones de orden superior. Veamos. Una, la función todo. La función todo lo que hace es comprobar que todos los elementos cumplen una propiedad. Es decir, ¿es verdad que todos los elementos de la lista 1, 3, 5 son impares? Bueno, ¿qué hace? El primero, el 1 es impar, el segundo, seguimos para adelante, el 3 es impar. El siguiente, el 5 es impar, luego todos son impares. Bien, ¿es verdad que todos de la lista 1, 6? No. ¿Por qué? Porque 1 falla. El 6 no es impar, luego esto es falso. Con que 1 sea falso, acabó. El alguno lo que va a ver, comprobar, esto es como el cuantificador existencial. ¿Existe en la lista algún elemento que cumpla la propiedad? ¿Existe en esta lista algún elemento que cumple la propiedad de ser impar? Sí, con el primero ya está.
En la segunda, ¿existe alguno que sea impar? No, porque en esta los tres son pares, luego no existe ningún impar. Por eso esto da falso. La siguiente, la función coger, veamos. ¿Lo veis? Lo miro aquí. Veo en el ejemplo. La función coger mientras. Yo qué sé. Coger mientras es par. Y aquí viene, yo qué sé, el 2, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. He dicho el 2, pero he escrito el 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir cogiendo elementos de la lista mientras que sean pares. Cuando uno ya no sea par, se acabó. Me da los tres primeros. ¿Por qué? Pues los tres primeros son pares. Pero el siguiente no, aunque hayan pares. Mirad qué diferencia hay entre esta y el filtra. El filtra, los pares, coge todo. Es decir, después del 4, 2, 6, se salta el 7, pero sigue buscando los pares. El coger mientras es, mientras se cumpla. ¿Qué pasa mientras se cumpla si el primero es un 1? Dice, coge los pares mientras se cumple. Perdón. El coge los pares, pero el primero ya no falla. Entonces me da la lista vacía. Y la función, en lugar de coger, borrar. Borra mientras que sea par. Entonces va borrando. Borra el 2, borra el 4, borra el 6. Ya el 7 no, luego ya no sigue borrando. Entonces al final me va a dar esta lista. La 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Es borrar mientras. Por supuesto, si el primero que tiene que borrar es un impar, dice, el primero es par, no, pues entonces no borra nada. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar la lista entera, no borra ninguno. O bien, al contrario, si lo que digo es borra mientras que sea par. Y la lista es 2, 4, 6. ¿Qué va a ser? Borra el primero, borra el segundo, borra el tercero y se acaba. Y se queda con la lista vacía. Bien, eso es lo que hace la función borra. Y como siempre, esto lo tenéis también, estas funciones. Si os vais aquí, esta función la tenéis en descrita, el coger mientras, el borrar mientras, y también en esto, no solo en este manual, también es bueno que os acostumbréis a usar dentro de la documentación el OBLE. Con OBLE, si le preguntamos, busca la función map. Bueno, pues aquí la tenemos. Es la función, si la elegimos, bueno, pues aquí está la función map, que coge, veis el tipo, coge una lista, perdón, una función de A en B, una lista de A, una lista de B, y se acabó. Y lo mismo la filtra. ¿Vale? Y aquí incluso tenéis la definición. La definición de filtra y algunos ejemplos. ¿Vale? Y más o menos, incluso, ya veremos, lo de las órdenes de complejidad. Y si miráis, podéis incluso, no está de más, echarle un vistazo
Aquí, bueno, veis la definición que tiene Jaque. Esta es la definición que es nuestra definición recursiva. Veis que la definición del map, bueno, esto es olvidarse el tipo y esta es nuestra definición. Lo mismo, no siempre es tan sencillo. ¿Qué definición la tendrá el filtro del sistema? Si le dais aquí a la fuente, venís, bueno, pues veis que es también la recursiva que hemos hecho con las guardas si se cumple el predicado y si no se cumple. Veis aquí, ¿vale? Podéis ir navegando y siempre nos está diciendo el tipo de las funciones. Y otras veces uno dice, bueno, ¿y el taque de qué tipo era? Era una función, vamos a ver esto, que era esto me devolvía un booleano, pero yo no me acuerdo, yo lo que quiero es una función. Coge una lista de A y me devuelve una lista de A. Le pongo el tipo y dice, vale, pues esa vía filtra, pero también, pues mirad que los tipos coinciden, tanto el filtra como coge mientras, como borra mientras, los tres tienen el mismo tipo. Si vamos a coger mientras, aquí lo tenemos, aquí tenéis la descripción, se va aplicando y lo mismo, el borrar mientras. Bueno, y le podéis echar también un vistazo a cuál es la definición en el sistema de esta función. Si vais a la fuente, bueno, pues veis que la definición del coger es parecida al filtro. Si es vacío, se acabó. Si cumple el primero, coge y sigue filtrando. Y aquí es donde está la diferencia. Y si el primero no lo cumple, si el primero no lo cumple, no siga buscando. Da inmediatamente la lista vacía. Y el drop while, aquí tenéis también la descripción, vamos a ver qué definición tiene. Otra vez, está hecho por recursión. Si es vacía, es vacía. Si no, bien, aquí lo de, esto es adelantar, pero para que se entienda la definición. El XS es un alias de la lista que tiene primer elemento X y resto XS'. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, porque lo que tiene que ir borrando, el X lo podía haber quitado. Si, no, no lo podía haber quitado. Si el X cumple la propiedad, lo quito. Eso es lo que decía lo de quitar. Si X cumple la propiedad, lo quito. Pero, y sigo borrando. ¿Dónde sigo borrando? En el resto de XS. En el resto de la lista original, en XS'. Tengo que seguir borrando aquí. Si el elemento X, el primero, no cumple la propiedad, entonces inmediatamente termina. ¿Termina cómo? Devolviendo el resultado. Termina devolviendo XS. Bien, pues con eso termina este tema. Y también otra cosa que acostumbro, este es el tema 7, lo hemos visto en HTML, quien prefiera lo puede ver en PDF y también el que prefiera lo puede ver en JupyterLab. Si pincháis en eHacker, pues lo tenéis en JupyterLab y se puede trabajar con el tema sin necesidad de tener instalado Jaque. Se puede instalar en cualquier ordenador o en la tableta o en el teléfono. Bien, y con eso termina la primera parte del tema. En la próxima sesión lo que veremos serán los plegados y composición de funciones. Bien. Y eso es todo por hoy.